El senador Leonidas Gómez del Polo Democrático se encuentra en la ciudad para anunciar la sesión de la Comisión Sexta del Senado en Barranca Bermeja. El próximo 28 de noviembre, durante todo el día, la Comisión Sexta Constitucional del Senado de la República vendrá a Barranca Bermeja con una misión muy concreta: visibilizar en todo el país la situación dramática que vive la ciudad, pero al mismo tiempo abrir ventanas de esperanza, cosas que tienen una materialización relativamente cerca y que pueden contribuir a la reactivación de la economía. Vamos a utilizar esa oportunidad para reposicionar a Barranca Bermeja en el corazón de los colombianos. Gómez aspira a que los 12 senadores de esta comisión, como los ministros invitados, asistan a esta sesión descentralizada. Vamos a reunir en la Universidad Industrial de Santander. Ellos tienen un auditorio muy lindo para 300 personas. Hay que hacer una inscripción previa. Entonces, por las redes estamos circulando cómo poder hacer la inscripción, porque por razones de seguridad y además porque no caben más de 300 personas, estamos inscribiendo para que cuando ustedes lleguen el ingreso sea absolutamente ágil. Nos estarán acompañando pues los 12 miembros de la Comisión Sexta, y es una sesión ordinaria con todas las de la ley, se pasa a lista y eso queda. Y a lo que aspiramos es a que las conclusiones no queden en el aire, sino que produzcan un documento al cual se le va a hacer seguimiento cada 3 meses. La cita está prevista para el próximo 28 de noviembre en el nuevo auditorio de la UIS Barranca Bermeja.